Lampe, el portero de Bolívar, mírenlo. Ya no ataja nada el guacho. Sí, Juan. A ver, estas son algunas rebote, de las intervenciones. ¿No? Es que, y se acuerda, Juan, que a principio de temporada usted ya había notado esta debilidad del Lampe, ¿no? Que das rebotes, Juan, increíble. No tiene blocaje prácticamente. Mire, otra vez, con otro remate de media distancia de Saulo Guerra. No agarra una. Sí. Es que es impresionante, Juan, ¿eh? Mira aquí cómo lo dejaron en el camino, abandonó su puerta. Por suerte, Sagredo despejó, Juan. Si no, Nacional estaba por cantar un tanto más, ¿eh? En este partido que tuvo muchos goles, Juan. Pero es que no va abajo. Tiene no va arriba. Arriba tampoco es su fuerte. Nunca ha jugado con los pies. Entonces, ¿qué virtud podemos encontrar a estas alturas, Juan? Que cobra el lindo. Está ganando 50 lucas mensuales de la Lucas Verde. Ahora uno dirá, Juan, pero habrá que buscar respuestas en el banco. Pero está manito de bebé, que es Cordano. No sé si puede mejorar en algo la portería de Bolívar, ¿eh? Y con este golero, Juan, también las posibilidades de salir campeón hasta la última fecha, no sé cuánto se pueden incrementar. Está desmotivado. Pues ya tengo 1100. Bueno, Juan, dime. Expulsado Saracho en Aurora, jugada fuerte en el medio sector del campo de juego. Expulsado, se queda con un hombre menos. Aurora sufrirá la recta final del partido con un hombre menos. Bien, habrá que hacer algo con Lampe, Juan, porque si continúa tapando de esta manera, más que todo de partidos en condición de visitante, aquí, bueno, es una excepción porque Nacional vino a jugar, vino a atacarlo, y por eso vimos tantas debilidades en Lampe, pero en condición de visitante, si no encuentra rendimiento, Juan, Lampe no es garantía bajo los tres palos de Bolívar. Sí, señor.